Cuéntanos, ¿qué te pareció el partido, Darío? Bueno, la verdad es que nosotros vinimos a cerrarnos, a esperar poder desgastarlo Racing. Sabemos que iba a venir con todo, que necesitaba un triunfo porque, bueno, está puntero. Y lo habíamos logrado, habíamos hecho un buen partido, habíamos tenido algunas contras interesantes para ver si podíamos agarrarlo mal pisado. Y bueno, cuando lo desgastamos, que quizás logramos que sacaran de la cancha a dos jugadores importantes, lamentablemente un mínimo error que tenemos lo estamos pagando muy caro en este torneo, lamentablemente, y la terminamos buscando adentro ya sobre el cierre del partido, ¿no? ¿Quedaron muy lejos por el tema de la clasificación? De la clasificación, sinceramente, ya ni pensamos. Ya hemos tenido muchos problemas, como ya todos saben, hemos tenido muchos lesionados, hemos tenido 8 jugadores expulsados durante varias fechas y, bueno, hemos sumado poco. Entonces, a partir de un par de fechas atrás a esta parte, lo único que estamos abocados a tratar de sumar para tratar de mantener la categoría. ¿En qué crees que tiene que mejorar? Hoy la verdad es que jugamos un buen partido, fuimos inteligentes. Cuando se quebró un poquito desde lo físico, Racing, que encontramos fisura en el medio para encontrarle los huecos para lastimarlo, cometemos un error en una salida, una pelota larga, donde por ahí el arquero, el Ema, la deja adentro de la cancha y quedó lejos del arco y, bueno, la terminó metiendo bien contra un palo, así que... mejorar, la verdad es que hemos jugado bien, hemos jugado el partido que vinimos a jugar y no nos hemos llevado, aunque sea un punto, que creo que era lo más lógico, ¿no? Sí, el mal momento, ¿se debe también un poquito a la mala suerte por allí? Y si me preguntás a mí, te digo que sí, porque nosotros el domingo pasado jugamos el clásico donde nos hacen 2 goles de pelota parada lejísimo el área y donde tuvimos la tenencia, las posibilidades del dominio del partido de los 90 y no los podemos ganar. Lamentablemente lo estamos padeciendo mucho este torneo. Esperemos poder ganar en esta fecha que restan para poder cerrar un campeonato y un año donde hemos ganado el Federal C de manera invicta y donde estamos padeciendo el Federal B, lamentablemente, ¿no? Entonces el objetivo es mantener la categoría y no caer en lo del año pasado. Sí, no, totalmente. Este año es diferente porque, bueno, el año pasado descendían 3. Nosotros estábamos muy corto de plantel, ahora ya después de la suspensión y hemos recuperado varios lesionados, tenemos un plantel más largo, pero estamos abocados, sí, a mantener la categoría, haciendo nosotros, esperemos poder sacar los puntos que creo que merecemos y poder cerrar un año que en principio ha sido bueno. Te repito, hemos ganado de manera invicta el Federal C y, bueno, este año, ahora este segundo campeonato, el Federal B, nos han pasado muchas cosas y hemos sacado mucho menos puntos de lo que hemos merecido. Gracias.